Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Al Señor, Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Gracias, Señor, por el día, por tu mensaje de amor, que nos das en cada flor, por esta luz de alegría, te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu vida, te encontraré en el sendero, donde marcho pregonero de tu esperanza divina. Gracias por ser compañero. Gracias, Señor, porque llegas y hablas de tu amor, mi ser, porque haces aparecer tus flores a mis abejas, tan sedientas de beber. Gracias por este camino, donde caigo y me levanto, donde te entrego mi canto, mientras marcho peregrino, Señor, a tu monte santo. Gracias, Señor, por la luz que ilumina mi existir, por este dulce dormir que me devuelve a tu cruz. Gracias, Señor, por vivir. Amén. Cantamos de invitatorio el Salmo 66, el tercer Salmo será el 94. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, has sido bueno con tu tierra, has restaurado la suerte de tu pueblo.
vida, para que tu pueblo se alegre contigo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor, Dios anuncia la
La primera de Juan. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Preparar sus caminos, anunciando a su pueblo.
Adoremos a Cristo que con su sangre ha adquirido el pueblo de la nueva alianza y digámosle suplicantes, acuérdate Señor de tu pueblo, acuérdate Señor de tu pueblo. Rey Redentor nuestro, escucha la alabanza que te dirige tu iglesia en el comienzo de este día y haz que no deje nunca de glorificarte. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Que nunca, Señor, quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Mira compasivo nuestra debilidad y ven en ayuda nuestra, ya que sin ti nada podemos hacer. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate de los pobres y desvalidos, que ese día que comienza les traiga solaz y alegría. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Ya que deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que a todos llegue el reino de su Hijo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre Santo, que en Santa María de Guadalupe nos has enseñado a escuchar tu palabra y a conservarla en el corazón, ilumínanos con el esplendor de la verdad para que sigamos fielmente el camino del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienden todos ustedes. Salve, oh Reina. Hecho cosa igual con las demás naciones. Y les ha manifestado su destino.
Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Muy buenos días a todos. Bienvenidos, hermanas, hermanos peregrinos, a este encuentro con María Santísima de Guadalupe y, por lo tanto, con Cristo, porque ella siempre, en su servicio perenne, es darnos, llevarnos, enseñarnos a Cristo el Salvador. Ese es el servicio de María desde hace 2000 años hasta ahora y siempre, el acercarnos al Salvador. Que este encuentro con María pues sea una disponibilidad a recibir a Cristo, llevárnoslo y sea la fuerza para dar testimonio como no solamente creyentes, discípulos misioneros de Cristo, allá donde hacemos la vida a diario. Bienvenidos pues todos. Hoy también vamos a rogar por los miembros de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, para que todos los miembros que pertenecemos a esta agrupación, amando a María de Guadalupe, amemos profundamente a su Santísimo Hijo y demos testimonio de este santo Evangelio vivo. También pediremos por el eterno descanso de Carlos Oviedo y por su familia, por sus 2 hijos que tendrán que aprender a luchar, a crecer, con el cariño de sus seres queridos, pero con la fuerza de Dios. Todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanas, hermanos, profundamente, por medio del rito, pero más allá del rito, pidamos perdón. Volvamos a Cristo, que es lo único que le da sentido a esta fe recibida y darle sentido a esta vida que se nos ha obsequiado. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Padre Celestial, que nos has dado a Santa María de Guadalupe como madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos, y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, escuchemos la palabra de Dios. La palabra es una narración de acontecimientos de hace muchos siglos atrás, incluso milenios. Pero es Dios que obra en la historia de la humanidad, en Israel, en la Iglesia y ahora en nosotros. Por eso escuchamos
no para saber más de historia, que bueno es, sino para escuchar la palabra que ilumina nuestra vida de hoy. Escuchemos con atención. Del libro del profeta Isaías. Cuando Ahaz, hijo de Jotam, hijo de Osías, reinaba en Judá, Razón, rey de Siria, y Pekaj, hijo de Remalías y rey de Israel, fueron a Jerusalén para atacarla, pero no lograron conquistarla. Cuando al heredero de David le llegó la noticia de que los sirios acampaban en Efraín, se estremeció su corazón y el del pueblo, como se estremecen los árboles del bosque, agitados por el viento. Entonces el Señor le dijo a Isaías: Sal al encuentro de Ahaz con tu hijo Sear-Yasub, donde termina el canal de la alberca superior junto a la calzada del batanero, y dile: Mantente alerta, pero tranquilo. No le tengas miedo a ese par de tizones humeantes. No te acobardes ante la cólera de Razón, rey de Siria, y de Pekaj, rey de Israel. No importa que tramen tu ruina diciendo: Ataquemos a Judá, sitiémosla, conquistémosla y nombremos rey de ella al hijo de Tabel. Esto dice el Señor. Eso no llegará a suceder. Damasco es la capital de Siria y Razón es el rey de Damasco. Samaria es la capital de Efraín y el hijo de Remalías es el rey de Samaria. Pues bien, dentro de 75 años, Efraín será destruido y dejará de ser pueblo. Y si ustedes no creen en mí, también irán a la ruina. Palabra de Dios. Ha surgido Dios.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse arrepentido. Les decía: ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizá estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Por favor. Es importante que en estos tiempos, hermanos, tan llenos de hambre de Dios, tan creyentes, hoy como nunca se observa el hambre y la costumbre, la actitud religiosa, aún de los que dicen que no son creyentes, pero manifiestan signos, rituales, sentidos religiosos en la vida. No pertenecen a una confesión religiosa, pero como dice el dicho, a algún santo se arriman y se les hincan. Pues sí, el hambre de Dios lo traemos clavados en la naturaleza humana, en el corazón, en la mente, en la cultura. Pero hoy más que nunca necesitamos ser más claros. No basta tener hambre de Dios. No basta tener una hermosa mesa de posibilidades para saciar religiosamente esa hambre. Tenemos que ser capaces de discernir, de observar, de analizar, de hacer buen juicio y de tomar decisiones. Y tomar aquello que de veras nos alimente espiritual, corporal, intelectual, en todos los sentidos, que son muchas las dimensiones de las que estamos compuestos. Andamos siempre a prisa, muy inquietos, y a veces a trompatalega, con el hambre atrasada, como los corredores de maratón, van corriendo y sin dejar de correr, agarran el agüita, la cascarita de limón, de naranja en el camino, se le echan a la cabeza, le dan una chupadita, la tiran y siguen. Menos mal que hay toda una fuerza de protección, porque la malicia humana, pueden darle cualquier bobada y abajo el corredor. Porque no se puede dar el tiempo para discernir. Oigan, pero ese es el maratón. Y el que no lo sabe o ya no se acuerda de ese asunto, ya vienen las Olimpiadas y verán ese fenómeno. Pero nosotros debemos hacer un poco de paro
en lo acelerados que andamos para saber elegir qué quiero comer a nivel religioso, cultural, científico, técnico, artístico, las grandes dimensiones y campos en que nos movemos, y no caer envenenados o mal alimentados y luego estemos dando tristezas, adoloridos porque nos equivocamos. La primera lectura habla una vez más cómo Dios habla muy en serio en las circunstancias de la vida. No fue dentro de un templo, que hay momentos fuertes donde Dios habla en su templo santo. Habla a través del culto que le damos, habla en el corazón, en las Sagradas Escrituras, a través del ministro y de muchas cosas más que el pueblo de Dios tiene a nivel religioso. Si escuchamos bien, el Señor les está hablando al rey, a los sacerdotes, al pueblo de Dios, a todo ese pueblo creyente de Israel, en medio de circunstancias aparentemente no religiosas, no cultuales, ni de templo, ni de ministros, ni de devociones, sino asuntos políticos, asuntos sociales, asuntos éticos, morales. Y ahí les dice: si no te conviertes tú, también te va a pasar lo mismo. Y eso es para nosotros. Cuidado con abusar. Una cosa es que Jesús sea la garantía de esta misión salvadora, y otra cosa es que nos colguemos y seamos abusivos, olvidadizos, comodinos. Y eso va para todos. Para todos va. Tenemos que hacer nuestro esfuerzo. Dios nos suple la capacidad de pensar y de tomar decisiones y de actuar adecuadamente, aún con la fragilidad y contradicciones que nos cargamos por naturaleza, y que si sabemos ser humildes, inteligentes y puesta nuestra confianza en Dios, nos podemos levantar y aprender la lección de la vida. Pero no podemos ser sustituidos por Dios. Dios nos da los medios, pero nosotros que nos decimos creyentes, y ojalá que nos acostumbremos no para decir palabras, sino el sentido profundo de lo que decimos, mis discípulos misioneros de Cristo, necesitamos un compromiso más de fondo. Elección personal, esfuerzo consciente, a sabiendas que nos va a quedar muy grande el asunto. Israel se le eligió, se le configuró un pueblo en medio de la historia y en medio de vicisitudes. No dio a tiempo y suficientemente los frutos. El Señor se creó un nuevo pueblo y le confió la misión. Él dice que estará con nosotros hasta el final de los tiempos, pero no abusemos la iglesia. Cristo no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a Él. Y si queremos con honestidad, cuando decimos Iglesia de Cristo, serlo, tenemos que transparentar, cuando menos, el esfuerzo honesto. Que la plenitud, la calidad de todo esto, Dios lo perfecciona en el camino. Pero tenemos que dar la batalla, cada uno, con nuestros miedos, cobardías, simplezas, contradicciones, porque nos pasa a los sacerdotes, les pasa a ustedes los laicos, le pasa a los consagrados. Pero tenemos que estar una y otra vez atentos. Si en 40, 50 años se nos acaban las fuerzas, se nos acaba la memoria, imagínense en 20 siglos. A veces nos puede quedar solamente la memoria del ritual, y a veces desconectado de su origen o desconectado de la realidad, que esto es gravísimo. Porque un ritual y un culto, un rezo, una oración, una devoción religiosa cristiana tiene que estar bien conectada a su origen. Tiene que estar conectada para transformar la realidad. Y tiene que estar mirándose hacia la meta final, aunque nuestros pasos sean titubeantes, erráticos, cansados. Si esto lo perdemos de vista,
estamos haciendo una religión barata, una religión prendida de alfileres que cuando la vida nos tumba y nos tumba a todos, no podemos decir Dios me castigó, la suerte es maldita o alguien no me deja ser feliz. Soy yo el que se descuida. Soy yo el que se duerme en sus laureles. Soy yo el que no ha puesto a trabajar dones naturales, que son muchos. No se eligen, nacemos con una carga natural. Dones culturales, insisto, que lo producimos entre todos y tenemos que saber elegir la cultura, costumbres, normas que de veras nos humanicen y no lo contrario como a veces sucede. Y dones espirituales que no me pertenecen, que no los puedo adquirir por mí mismo, son un regalo extra, gracioso, de parte de Dios mismo. Si sabemos ser conscientes de estos tres tipos de dones y nos hacemos responsables de ellos, estaremos en el camino, no solamente de lo que a veces nos lleva a la religión práctica, pragmática incluso, de cúrame esto, consígueme lo otro, cálmame, tráeme, llévame, sino de veras ir al fondo de esta religión, que es creerle a Él y vivir conforme a sus criterios. Y desde ahí hasta la pata chueca se endereza. Y si no se endereza, aprendo a caminar con la pata chueca con dignidad. ¿Me estoy explicando o no? Yo espero que sí. Primero, perdón, aclararnos en quién y cómo estamos creyendo. Por eso, para terminar, el Evangelio es muy claro, muy sencillo. Al que se le da más, se espera que dé más. Claro que siempre hay tontuelos, tontuelas, incluido yo, que nos confiamos y pensamos que los dones de Dios son para presumir, como esos que les gusta presumir las gestas de mi abuelito, el general, y yo ninguna escaramuza. No, no son medallas al mérito sobre la solapa. Son dones que si no los trabajo, no me va a pasar nada bueno. Por eso el Señor dice, oye, si a estas ciudades se les predicó y algunas se convirtieron, acuérdense del asunto de Jonás, a nosotros se nos ha dado muchísimo, muchísimo. Tenemos la historia larga, adolorida y esperanzada de Israel como señal de todas las demás historias de los pueblos, y en el centro Dios acompañando, ofreciendo nuevos y mejores caminos. Tenemos la historia de la iglesia con todos sus claros y oscuros, y en el centro Cristo acompañando a esa iglesia. Tenemos la vida personal de cada uno de nuestras familias y pueblos, y en el centro Cristo acompañándonos cuando queremos despertar de nuestra aburrición, de nuestra esa modorra cuando hay mucho calor, y la vida nos amodorra mucho, nos aburre o nos atonta. Ahí está el Señor y nos dice que tenemos que aprovechar 2000 años de Cristo, 2000 años y un poco más, 485 de esta buena señora, santa mujer, hija de Dios, hermana nuestra, madre del Salvador y madre nuestra, maestra en un seguimiento honesto, esforzado, tras de Cristo Jesús. El milagro que a veces andamos pidiendo en chiquito, hay un milagro que a veces no caemos en la cuenta, no lo sé de mis hermanos, pero de mí mismo, el gran milagro de la Eucaristía. El gran milagro de la encarnación primero y luego el gran milagro de la resurrección, permanentes. Pero cuando no queremos leer los signos, no nos dice nada. Es como el enamorado. Cuando se está enamorado, hasta el pastito más bobo es brillante, verde, una alfombra para el amor.
cuando andamos desamorados, tonteando nada más, es zacate para las vacas. Hermanos, hermanos, atentos pues. Aprovechemos tantos dones que hasta este momento, el que ustedes estén aquí y yo aquí predicando, los hermanos concelebrando, no es por la inercia de la costumbre, del mandato organizado. No, señores, es gracia de Dios, como la ciencia y la técnica son gracia de Dios, entendamos. Todo es gracia de Dios o nada lo es todo. Como todo se salva o nada se salva, es todo lo que tomó Cristo en sí mismo. Tenemos que revisar nuestra visión del hombre, de la cultura, de la sociedad y dejarlo de estar encerrando en un templo. Aquí venimos como un lugar privilegiado, seguro, tranquilo, de encuentro con el Señor y con María, la señora anfitriona de esta casa. Pero Dios está en la calle, en el mercado, en el almacén, hasta en tus frijoles. Ahí está Dios, si quieres verlo, si quieres aprovechar sus benditas presencias y oportunidades. Y demos la batalla, y demos los frutos. No nos cansemos con ese disco rayado de dame, dame los frutos. No, los frutos los tenemos que dar nosotros. Nosotros, tú y ellos y yo. Los frutos los damos nosotros. Nosotros no somos dueños de la viña. Nosotros estamos para cuidarla, para cultivarla. Hay que dar frutos por bien de nosotros, para estar bien alimentados, para ser creíbles ante el mundo y dejar de estar dejando a su desgracia esta tierra que solamente cuando nos aprieta lloramos y pedimos no sé qué cosa a los cielos. Cuando que tenemos la oportunidad, tomando todos estos medios, entender estos tiempos que nos ha tocado vivir y cuál es mi parte, por sencilla, en este mar de arena, cuál es mi grupúsculo, mi granito inteligente, creativo, generoso, esforzado, que he de dar a cualquier problema. Que eso es dar fruto. Lo demás son religiones baratas, pegadas de alfileres, dejándonos más desilusionados y embobados. La religión de Cristo no emboba, no desilusiona, no esclaviza, libera y da mucha satisfacción. Pero hay que caminar, hay que trabajar, hay que aprovechar, hay que dar los frutos convenientes. Sigamos aprovechando en esta mesa eucarística. Su presencia es eso, don de Dios. De pie, por favor. Por eso le vamos a pedir al buen Dios, pero con ganas de colaborar. A Dios rogando con el mazo dando, dice un dicho popular y muy sabio. Por eso, Señor, te rogamos que todos los peregrinos aquí presentes, todos los creyentes, junto con cada campo y ministerio que tenemos en la vida, en la iglesia, en el mundo, concédenos que creer en tu Hijo significa un estilo de vida, una manera de compartir el mundo, las ilusiones y las luchas de esta tierra por ser mejores. Todos te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por las vocaciones en la iglesia, para que Dios las multiplique y fortalezca el propósito de los que se han consagrado a su servicio. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestra nación, para que el Señor le dé prosperidad y dirija los pensamientos y acciones de sus gobernantes. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los novios, para que Dios les dé espíritu de reflexión y abra su camino en la vida de los jóvenes, aún indecisos de su vocación. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los esposos de esta arquidiócesis, para que el Señor los conserve en la concordia y el amor. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que en las acciones de este día busquemos más bien de nuestros hermanos, más el bien de nuestros hermanos que el nuestro propio. Oremos. Te rogamos, Señor. Por el eterno descanso de Carlos Oviedo,
y por la fortaleza en el camino en medio de la pérdida, la esperanza cierta los anime a sus dos hijos y a sus familiares y amigos. Te rogamos, Señor. Señor, fuente de todo bien, escucha nuestras súplicas y concédenos con amor lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento, por favor. Hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que el Espíritu Santo que cubrió con su sombra a la Virgen María, nos ayude a presentarte estos dones y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo.
Ella, la madre compasiva, cuida de los discípulos de tu Hijo. Ella, la madre llena de ternura, asiste, solicita a todo aquel que la invoca. Ella, la madre que nos defiende, nos sostiene en nuestra debilidad. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. Por él adoran los ángeles tu majestad. Alegres por siempre en tu presencia, permítenos asociarnos a sus voces cantando tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en particular de tu hijo Carlos Oviedo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hablemos con nuestro Padre como Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanas, hermanos, este es Jesucristo, pan de vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya nos da paz. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
De pie, por favor. Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta irreprochable y unidos a la Virgen María, proclamemos tu grandeza por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Dios bondadoso esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica en el otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrán reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hermanos, hemos comido. Trabajemos con alegría y esperanza. Demos los frutos a lo que nos hemos comprometido. Que tengan magnífico encuentro con María y Cristo Jesús.
Bueno, sí, bueno.